pueblo, te cuento que hoy día es una fiesta democrática. Han venido diferentes partidos políticos. Está UDN, acá atrás hay simpatizantes de Región para Todos y al fondo de una agrupación que no sé su nombre. ¡Pilo! Este es el camino a la inscripción de Unión Democrática del Norte en la cabeza de Reinaldo Gilbeck y compañía. La llavecita, ¿no te estás ancochando ahí adentro? La gente está, pero eufórica. La euforia política es importante, esta alegría que vamos avanzando y que la gente nos va respaldando es importante. Mucho trabajo nos espera todavía, no hemos ganado todavía. El 5 de octubre, ¿por quién tiene que votar la gente? La llave es que es abrir el futuro y cerrar un pasado que tenemos que dejarlo atrás. Reinaldo es el cambio. Reinaldo es la cabeza de un cambio. Reinaldo es un equipo. Reinaldo es Unión Democrática del Norte. ¿Qué debe marcar la gente? Las cuatro llaves. ¿De qué partido? De UDN. Hace rato me estás siguiendo. No, dime, no, dime. No, no. ¿Qué quieres que te pregunte? A ver. No, pregúntale a los candidatos todo lo que van a hacer por Piura. Agradecer a la población por todo el apoyo que nos están brindando, el crecimiento día a día, lo cual significa para nosotros una satisfacción. ¿Dónde la seguimos? Aparte que es hoy día el Día del Amigo, hemos elegido un buen día para esta celebración de la inscripción de todas las listas de la Alianza Unidad Democrática del Norte. A ver, una tocadita. Una más larga, pues, no seas tacaño. ¿Qué le espera a Casilla con Lucho Ramírez? Bueno, el camino es dificultoso, pero tengan la seguridad de que vamos a trabajar mucho para hacer de Casilla el distrito digno donde todos los castellanos nos sintamos orgullosos de vivir. Siguen llegando los grupos políticos y ahora estamos con el partido... ¿Ramón? ¿Cómo se llama el grupo? Arena, agrupación política Arena. ¿Y por qué acá dice Ramón? Ramón es el candidato. ¿Y a dónde está el nombre del partido? ¿Quién es Ramón? Ramón es la propuesta que está lanzando Arena para esta candidatura. ¿Quién es la propuesta? Efectivamente es el que habla y estamos ahí apostando por nuestro distrito. Porque Ramón no es un... No es un corrupto. Fiesta democrática y los partidos siguen llegando al Jurado Nacional de Elecciones. Seguimos viendo a las caravanas. Cuénteme, ¿este partido es de Sechura? Sí, de Sechura. ¿Por qué votar por Armando El Ébalo? Porque es una persona profesional y se merece ganar, porque es una carta cabal. ¿Tú eres la fan número uno de este candidato? Sí, es mi fan favorito, porque es una persona profesional y... ¿Y si por ahí gana y falla, qué hacemos? Bueno, lo dudo que pierda. Es un profesional a 100%. A ver, un bailecito para la cámara. De Catacaos. Esta es la caravana del partido Región para Todos. ¡César ganará! Este es el camino a la inscripción de César Paz y el partido Región para Todos. Vamos a cubrir la nota. ¡El pueblo está contigo! ¿Cómo se llama el partido de César Paz? El sombrerito. Usted es una de las fans, yo le he visto acá moviendo a la gente, alentando. A ver, un bailecito para la cámara, a ver, con sus amigas. ¿Cuáles son tus expectativas? Las expectativas se han sobrepasado porque solamente hicimos una convocatoria simple por el Face, unas cuantas llamadas y la gente de Piura puede ver que Piura se está poniendo el sombrero. César Paz es el outsider de esta contienda. Definitivamente, aunque lo quieran negar, nosotros lo recibimos con mucha humildad,
con mucha sencillez, porque es el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo de estos 20 años pasados. ¿Qué le espera Pila con César Paz? Espera un gobierno con honestidad, como lo hemos hecho nosotros a lo largo de toda esta carrera profesional y de desarrollo que venimos implementando. Esto es una fiesta, hermano. Una fiesta electoral, una fiesta que necesita de propuestas, una fiesta que necesita de programas y no de insultos. La vivimos todos, los militantes. Te veo eufórico, hermano, tú estás dirigiendo todo. Este 5 de octubre triunfarán los sombreros, los cuatro sombreros. ¿Qué tienes acá adentro, hermano? Nosotros somos corazón. ¿Cómo se llama el partido, hermano? El Región para Todos. Este 5 de octubre no te olviden de votar por los cuatro sombreros. Región para Todos. Esta es una fiesta electoral, es una fiesta democrática donde se trata de elegir al mejor vecino, al amigo. Son candidatos que realmente nos ayuden a solucionar los problemas y la participación ciudadana, que es vital, ¿no? Victorioso, porque tenemos que marcar los símbolos que son los sombreros realmente para garantizar el desarrollo de nuestra querida región, de nuestra querida Piura, y en especial la que habla de nuestro distrito de Castilla.